Uno de los mayores errores que se ha cometido, y que he cometido yo también en el momento de grabar escenas oscuras o de noche, es de que siempre pensamos que hay que iluminar de la misma manera, de noche y súper oscuro, cuando en realidad no es así. Necesitamos luces potentes y más bien la exposición controlarla desde cámara. Durante la pandemia realicé una escena en la cual estaban una pareja mirando la televisión, comiendo palomitas, y había una iluminación por esa parte y otra en la tele. Y creo que esa escena es un buen ejemplo para recrear ese es el resultado que vamos a tener. Y solamente para aquellos que se preguntan qué tengo aquí, son los nuevos Lark 150 de Hollyland. Son dos micrófonos inalámbricos con un solo receptor y un case que los carga continuamente. Muchas cualidades, las cuales las voy a poner aquí por si les interesa adquirir. Creo que ha sido muy genial lo que he podido lograr, mucha libertad. Y bueno, es lo que usaré el resto del episodio. Continuemos. Entonces voy a empezar desde cero haciéndolo todo. Y lo que vamos a necesitar es una luz con un pequeño softbox. Esta luz puede ser incluso una LED pequeña, pero en este caso yo voy a utilizar una Nanlight 300, que es la que tengo. Y la gran ventaja de esta luz es que tiene efectos como el de televisión, en el que se apaga y se enciende la luz automáticamente. Esto se lo puedo hacer de manera manual con la ayuda de alguien más. En este caso, como yo no tengo nadie más, qué bueno que hay esta automatización. Voy a utilizar mi cámara Blackmagic, pero para demostrarles que no, en realidad la cámara no es la que hace el efecto, sino más bien la iluminación, y con buena iluminación cualquier cámara puede hacerlo. Voy a hacerlo también con el celular, a grabarlo. Y por último, voy a necesitar una luz cualquiera, una luz tipo sable con un pequeño brazo para poder hacer la luz lateral. Y así vamos a crear este ambiente, al igual que, bueno, necesitamos también algunos geles de colores como los que tenemos aquí, los cuales puedo pegar con unas pinzas que pueden ser de ropa, los típicos ganchos que a veces se utilizan en la ropa para poder poner estos diferentes geles de colores en las iluminaciones. Y en, por ejemplo, en esta luz de aquí, que es RGB, no va a ser necesario. Así que bien, con eso vamos a dar inicio a este tutorial. Mi nombre es Chris de Pozo y en esta ocasión vamos a aprender cómo iluminar una escena de noche. Lo primero que voy a hacer es poner en esta luz de aquí, justo en la parte interna, un gel azul. Entonces el softbox que estoy utilizando es uno de Aperture, que es el Lightone Mini. Tiene la versatilidad de que se lo puede sacar así simplemente. Y el celofán que voy a utilizar es este de aquí, es un azul fuerte. Y lo estoy poniendo porque a veces las televisiones tienen una temperatura más baja o más fría. Lo importante es que no esté demasiado cerca, porque a veces este tipo de luces se calientan bastante y pueden empezar a derretir. Ahora el efecto que se va a dar, tenemos flash y televisión. Si se fijan cómo empieza a fliquear un poco. El siguiente paso es posicionar la luz en donde la necesitamos. Y para eso simplemente voy a utilizar este trípode, que es una maravilla, porque tiene ruedas. Y aparte tiene este brazo como un baby boom y me ayuda a ganar diferente altura. Ahora que prácticamente ya tenemos la primera luz y bueno, era lo que teníamos listo, voy a proceder con la cámara, aunque en realidad este debería ser el primer paso. Primero armen el encuadre y luego el esquema de luces. Y para darles una perspectiva de lo que estoy viendo ahora, voy a grabar en este momento y bueno, esto es lo que tengo. Voy a ir por la siguiente luz. Necesito otra luz, que la tengo por acá. Y la tengo normalmente para los seteos de los streams de YouTube. Y es esta de aquí. Muy buena y es muy versátil. Y aparte, como es tan liviana, la puedo colgar con ligas. Sí, ligas. De estas. Así que vamos a ir. Solo necesitamos una batería. Con esto ya volvemos al set que estamos armando. Bien, para sujetar esa luz voy a necesitar este system con este brazo. Si ustedes no tienen esto, pues pueden utilizar algo así como las varillas de las cortinas de baño e intentar sujetarlo manualmente, o el palo de la escoba, igual sujetándolo manualmente o amarrándolo de alguna forma a una silla, colgándolo de la pared o al espejo. Lo importante es que la luz esté fuera de cuadro, y lo que yo voy a hacer es colgarla e incluirla en una esquina.
Una opción en el caso en que no tengan una luz cálida o tungsteno es esta de aquí, que es bastante económica, la encuentran en ferreterías. Incluso ya he hecho tutoriales con estas luces de ferretería. Simplemente compran un foco que sea amarillo cálido, lo ponen en estas boquillas y bueno, pueden conseguir esto para controlar un poco más la luz. Y la pueden conectar directamente al toma corriente. Ojalá tengan suficiente cable y ya tienen una luz cálida. Y pueden controlar, ya que esto no tiene dimmer, la pueden controlar con un poco de este papel calca o semi-transparente. Así van a cortar un poco los pasos de luz. Aunque sé que el ambiente está diferente a como estaba antes, todo oscuro, ya tenemos esta luz de aquí y la luz del televisor, todavía le falta algo a la escena para que sea más creíble. Y es que no hay una manera de justificar de dónde viene esta luz. Si es que está fuera de cuadro, no sabemos qué es lo que está iluminando. Así que debemos agregar algo que en el cine se llama Practical Lights. Y estas luces son aquellas que salen en el frame o en el cuadro. Ahora sí llegó la hora de matar esta luz de aquí, porque definitivamente es una luz que está contaminando. Algo así es como se ve en las películas. Por supuesto, nunca subestimen lo que es una buena dirección de arte. Y obviamente el hecho de tener un balde de palomitas o las palomitas en sí pueden ayudar a vender más el efecto. Esto ha sido básicamente como la recreación de ese escenario. Como ven, se necesitan dos luces simplemente. Y lo que estoy haciendo no es iluminando de manera oscura. Ven que utilizo prácticamente toda la potencia de esta luz, más la luz práctica, más esta. Ahora, déjenme mostrarles cómo se vería si es que no tuviéramos, en especial, esta luz de aquí. Esta es la más importante porque, pese a que ya tenemos esta que podría dar luz, no es tan potente como lo requerimos. Simplemente se queda atrás. Y si quiero vender un poco más este efecto, como ya está esta luz, puedo simplemente añadir una más para que cubra más espacio. ¿Y por qué no simplemente le pongo más potencia a esta? Si es que no tengo la capacidad física de hacerlo con la misma luz, también puede ser por la razón en la que no quiero que esta luz queme o se reviente, o tenemos un foco con textura a la cual no queremos que se pierda. Así que exponemos a la luz que ya está aquí, en la luz práctica, añadimos un poco más de ayuda, vendemos la ilusión de que esta es la fuente de toda esta luz cálida. Jugamos con las temperaturas de luz de otras luces que tengamos también en el escenario. Y obviamente la animación, ven que es muy sutil, de cómo la imagen se está moviendo en la televisión. Y ahí yo puedo estar simplemente comiendo. Yo creo que la iluminación es el secreto de lo cinematográfico, mucho más allá que la cámara. Así que bueno, esta es la prueba con la cámara y esta es la prueba con el celular. Se dan cuenta de que el resultado es casi idéntico. Una buena iluminación simplemente hará que cualquier cámara se vea muy, muy profesional. Espero que en esta ocasión hayan aprendido algo nuevo. Definitivamente la iluminación es algo que a mí me encanta y espero seguir creciendo mucho más en conocimiento acerca de ello y poder compartirles a ustedes también. Recuerden comentar qué más les gustaría aprender. Únanse al grupo cerrado de Facebook Filmmakers KP, suscribirte si es que no lo has hecho y se vienen muchos más de este tipo de tutoriales. Me ha encantado crear este definitivamente. Mi nombre es Cristo Pozo. Sígueme en Instagram también, que conmigo nos vemos en otra ocasión.